pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1, 2 y 4. En la vida y en el corazón de todo redimido existe un lugar para el recuerdo. Un lugar en el que siempre que miramos atrás veremos, como nos dice el profeta Isaías, el hueco de la cantera de donde fuimos arrancados. ¿Y qué lugar es este? ¿Dónde se encuentra ese hueco y esa cantera? Pues sin mucho temor a equivocarnos, pudiéramos decir que en un valle lleno de huesos secos, de esperanzas e ilusiones secas. Un valle en el que la única compañía de nuestra soledad era la desolación más descarnada. Un lugar en el que, en la sola compañía de más muertos como nosotros, nuestras vidas y nuestras almas, arrulladas por una negra desesperanza, se iban secando día a día. ¿Pero qué nos relata la Biblia en esta historia? ¿Nos quiere hablar de muerte y tristeza o pretende abrir una esperanza a nuestras vidas? En el verso 3 de esta historia, la palabra de Dios nos muestra un retazo de la conversación que el profeta mantuvo con el Espíritu de Jehová. Y me dijo, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y le dije, «Señor, tú lo sabes». La bondad y la misericordia de Dios siempre busca abrirnos puertas, no solamente puertas que estaban cerradas ante nosotros, sino puertas que ni tan siquiera veíamos ante nosotros. ¿Vivirán estos huesos? Ante esa pregunta, nuestras mentes naturales se plantearían otra. ¿Cómo van a vivir esos huesos? Ahora bien, si de preguntas se trata, también debiéramos de plantearnos esta. ¿Y yo? ¿En mi interior existe esa vida de Dios de la que nos habla esta historia? ¿O mis huesos y mi alma están tan secos como los de esta historia? Pues si siguiésemos leyendo este capítulo 37 de Ezequiel, nos encontraríamos con estas palabras. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 37, versos 5 y 6. Está claro que cuando leemos sobre ese hueco que dejamos en la cantera del que nos habla el libro de Isaías, claramente entendemos que nosotros no fuimos literalmente arrancados de ninguna cantera. Sin embargo, comprendemos sobradamente de qué se nos está hablando. Del mismo modo, si queremos, podemos comprender que un hombre sin Cristo, un hombre sin la vida del Espíritu Santo en su interior, no es más que un montón de huesos secos. Pero Dios es glorioso en sí mismo, mas no solamente glorioso,
es santo, es eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es inmutable, pero también, no lo olvides, también es amor. ¿Y ese amor cómo se manifiesta hacia nosotros? Ese amor ya se manifestó hacia nosotros hace mucho tiempo. Es el mismo quien en su palabra, la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 13, nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Alguien puso la vida por ti? Sí, efectivamente, Cristo puso su vida por ti. Y lo hizo solamente por amor, para que pudieses dejar de ser un puñado de huesos secos y tuvieses acceso a una vida nueva, una vida de gozo y paz. Una nueva vida en la que poder compartir con otros las maravillas de saberte una nueva criatura llena de esperanza y bendecida por los méritos de quien entregó su vida para que tú y yo pudiéramos hoy tener no solo una nueva vida, sino una vida eterna. Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra del Señor. Oíd, escuchad huesos secos. Escuchad y exponeos a la santa palabra de Dios y sed salvos. Escuchad y permitid que la nueva vida que Dios quiere traer a vuestra seca existencia os llene, os inunde y llene de vida. Y como dijo Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.